Culiacán, Sinaloa, como si se tratara de una escena de una película de terror. La cabeza y brazos de un hombre fueron encontrados dentro de unas bolsas negras en la colonia Lázaro Cárdenas. Leer más, identifican cuerpo de la joven localizada semidesnuda en Guerrero. Al parecer pertenecen a los restos que el día sábado fueron encontrados bajo las mismas características. Foto, el debate. En dicha ocasión, se localizaron en la calle Mariano Paredes de la colonia mencionada, dos bolsas negras. En el interior de una de ellas se localizaron las piernas de un hombre, mientras que en la otra se halló el torso. Leer más, descargaron más de 100 balazos hasta terminar con sus vidas. Fue un día después cuando se encontraron en la calle Anastasio Bustamante y Avenida Ruiz Cortínez, las partes restantes, justo a una cuadra de donde se dio el macabro hallazgo el día sábado. El reporte se dio alrededor de las 2 horas por parte de los vecinos, que quedaron sorprendidos al ver que dentro de las bolsas había partes humanas. El lugar es resguardado por elementos de la policía municipal, quienes fueron los primeros en acudir a la zona, la cual ya se encontraba invadida por los curiosos, entre ellos varios niños que no daban crédito a lo ocurrido. Personal de peritaje de la fiscalía ya se encuentra en el lugar para iniciar la investigación y determinar si los restos corresponden a los ya encontrados. Cabe destacar que hasta el momento no ha sido posible constatar la identidad de la persona desmembrada. En esta nota, cuerpo cercenado Culiacán encuentran partes humanas homicidio.